Sistemas de representación informática, un viaje a través de la codificación digital. En el corazón de la informática reside la magia de la representación, el arte de transformar la información del mundo real en un lenguaje que las máquinas pueden comprender. Los sistemas de representación informática son los arquitectos de este proceso, sentando las bases para que las computadoras procesen, almacenen y comuniquen datos de manera eficiente. Orígenes e historia, un tapiz de ingenio. Los cimientos de la representación informática se remontan a la antigua Mesopotamia, donde los sumerios idearon un sistema sexagesimal de numeración basado en marcas en arcilla. Siglos más tarde, en la India, surgió el sistema binario, con sus elegantes 0 y 1, gracias al ingenio del matemático Vascaracharya. La historia de la computación moderna está plagada de avances en la representación. Charles Babbage, padre de la computadora analítica, propuso el uso de tarjetas perforadas para codificar instrucciones. Luego, Ada Lovelace, la primera programadora, ideó algoritmos para la máquina de Babás, demostrando el poder de la representación simbólica. Tipos y ejemplos, un espectro de posibilidades. Los sistemas de representación informática se clasifican en función de la naturaleza de los datos que representan. Numérica, representa números enteros, reales y complejos. Ejemplos, sistema binario, BCD, código decimal binario, código gray. Alfanumérica, representa caracteres alfanuméricos, letras, números y símbolos. Ejemplos, ASCII, EUCJP, UTF-8. Gráfica, representa imágenes como fotografías y dibujos. Ejemplos, JPEG, PNG, GIF. De audio, representa sonidos como música y voz. Ejemplos, MP3, WAP, FLAC. De vídeo, representa secuencias de imágenes como películas y videos. Ejemplos. MPEG4, H264, VP9. Usos y ejemplos. Aplicaciones. Los sistemas de representación informática son omnipresentes en el mundo digital. Almacenamiento de datos. Los discos duros, las unidades flash y la memoria RAM utilizan sistemas de representación para almacenar datos de manera eficiente. Comunicación de datos. Las redes informáticas emplean protocolos de representación para transmitir datos de manera precisa y confiable. Procesamiento de datos. Las computadoras utilizan sistemas de representación para realizar cálculos, manipular datos y ejecutar programas. Interfaz de usuario. Los sistemas operativos y las aplicaciones gráficas utilizan sistemas de representación para mostrar información y permitir la interacción del usuario. Conclusión. Un lenguaje universal para la era digital. Los sistemas de representación informática son el lenguaje universal que permite a las máquinas comprender y procesar la información del mundo real. Su evolución ha impulsado el desarrollo de la computación moderna y seguirá siendo fundamental en la construcción de un futuro digital más inteligente y conectado. Sistemas de representación informática, un viaje detallado a través de la codificación digital. Profundizando en los tipos: numérica, binario. El lenguaje nativo de las computadoras utiliza solo 0 y 1 para representar números. Ejemplo: 1010110010 decimal 182. BCD código decimal binario codifica cada dígito decimal como un grupo de 4 bits. Ejemplo: 0000010100010001 decimal 191. Gray evita errores de cambio de bit adyacentes. Ejemplo: 00000111111110110 decimal 15. Alfanumérica ASCII el estándar original para representar caracteres en inglés. Ejemplo, hola, se codifica como 0100100010101010101010101010101. EUCJP, representa caracteres japoneses en 2 bytes por carácter. Asterisco UTF8, codificación universal de caracteres que admite una amplia gama de idiomas. Gráfica. JPEG, comprime imágenes con pérdida de calidad para reducir el tamaño del archivo. Ejemplo, fotos en la web. PNG, comprime imágenes sin pérdida de calidad, ideal para gráficos con bordes definidos. Ejemplo, logotipos. GIF, soporta animaciones simples y una paleta de colores limitada. Ejemplo, memes, de audio. MP3, un formato popular comprimido con pérdida de calidad. Ejemplo, música portátil. WAP, un formato sin comprimir que ofrece alta fidelidad. Ejemplo, edición de audio. FLAC comprime sin pérdida de calidad manteniendo la calidad original del audio. Ejemplo, audio de alta fidelidad de vídeo MPEG4, un formato versátil utilizado para streaming y DVDs. Ejemplo, YouTube H264, altamente comprimido, ideal para videos en línea y Blu-ray. Ejemplo, Netflix VP9, un formato abierto y libre de regalías que ofrece compresión eficiente. Ejemplo, YouTube. explorando las aplicaciones. Almacenamiento de datos. Los discos duros utilizan sistemas de representación magnética para almacenar bits. Las unidades flash emplean memoria flash para almacenar datos de forma no volátil. La memoria RAM almacena datos temporalmente en chips semiconductores. Comunicación de datos. Los protocolos TCP/IP permiten la transmisión de datos a través de redes. Las redes móviles utilizan estándares como 4G y 5G para la comunicación inalámbrica. Los satélites transmiten datos a través de enlaces espaciales. Procesamiento de datos. Las CPU utilizan unidades aritméticas y lógicas ALU para realizar operaciones sobre datos representados en binario. Las GPU aceleran el procesamiento de gráficos y datos masivos. Los procesadores de señal digital DSP manipulan señales de audio y vídeo. Interfaz de usuario. Los sistemas operativos utilizan sistemas de representación para mostrar gráficos, iconos y texto en la pantalla. Las aplicaciones gráficas emplean interfaces gráficas de usuario GUI para interactuar con los usuarios. Los dispositivos táctiles reconocen el contacto y los gestos del usuario. Conclusión, los sistemas de representación informática son la base fundamental de la era digital. Su evolución ha dado forma a la informática moderna y seguirá impulsando la innovación en el futuro. Desde los bits más simples hasta las complejas imágenes y sonidos, estos sistemas permiten a las máquinas comprender y procesar el mundo que nos rodea, abriendo un sinfín de posibilidades para la interacción, la comunicación y el descubrimiento. A. Ah.